El 12 de abril del 2071 se realizó el primer viaje en el tiempo. Joseph West fue el primer piloto en abordar la nave que viajaría 60 años atrás, al 2011. Su misión: encontrar un sobre con fotografías y una pequeña maleta con diamantes. Estas son imágenes captadas por Joseph West aquel día. Estamos listos para el despegue. Coordenadas en 37.53. Necesito una acción temporal rápida. Acabamos de despegar, estamos viajando. Control, pueden abrir el túnel temporal. ¡Ábrale el túnel temporal! Cambio, ¿me escuchan? Control, ¿me escuchan? Cambio, control, pierdo visibilidad. Necesito una visión en un radio de 20 metros, control. Cambio, ¿me escuchan? Estamos cayendo, pierdo visibilidad, por favor, necesito espacio, pierdo visibilidad. Necesito estabilidad, solo tengo 30 segundos. Estamos entrando en una turbulencia temporal. Cambio fuera, control, necesito apoyo. Pierdo visibilidad, estoy perdiendo visibilidad, cambio. Estamos entrando al túnel. Cambio, control, acabamos de sufrir una avería. Control, auxilio, auxilio. Estamos ingresando al túnel, cambio, estamos ingresando. No nos queda poco tiempo, control. Tiempo menos 8 segundos. Estamos ingresando. Cuando llegué a este nuevo tiempo, estaba confundido. Sentía que había estado dormido y que me habían despertado repentinamente. Me sentía raro, sin embargo, me parecía conocer el lugar donde estaba. Observé bien cada lugar de la casa, el pasadizo, las ventanas, la sala,
los muebles. Observé todo. Caminé lentamente. Miré algunos mapas para saber dónde estaban las fotos y la maleta con diamantes. Traté de comunicarme con el control, pero nunca me contestaron. Sabía que el tiempo no estaba a mi favor. La misión no podía durar más de un día, o me quedaría atrapado. Observé con detenimiento cada detalle, cada lugar, para no fallar en nada. Caminaba con mucho cuidado para no interferir en este tiempo que no me pertenecía. Observaba las puertas, el piso, los muebles. Quise sentarme a pensar un momento, pero sabía que me quedaba poco tiempo. Observando bien el lugar, pude ver que solo un reloj funcionaba, y este marcaba las 3:01, y fue en ese instante que sentí que todos mis recuerdos habían borrado de mi mente, todos. Temí lo peor, pero poco a poco las imágenes fueron regresando, imágenes contrastadas. Fue extraño. No había perdido mis recuerdos, solo que imágenes del pasado venían a mi mente, poco a poco. Recordé días luminosos, muy brillantes. Así me parecía que era el pasado, pero sin embargo, también habían días muy oscuros. Veía imágenes en mi mente. Eran momentos que yo había vivido y que los estaba recordando. Veía el sol ser tapado por las nubes. Creía que estas imágenes eran parte de lo que este viaje me había causado, porque aún me sentía confundido. Por esos instantes, parecía que todas las imágenes que mi mente veía se resumieran en una sola, un día muy oscuro. Recordaba estar paseando por el parque. Pero sin embargo, los días seguían oscuros. Eran recuerdos atemorizantes a la vez.
Eran recuerdos de la vida que había tenido y que por un instante se detuvo. Yo seguí con mi tarea. Ubiqué el cuarto que buscaba y tuve que rasgar una especie de cortina. Me tomó un par de minutos. Afortunadamente, todo estaba saliendo bien. Cuando ingresé a la habitación, vi que era como cualquier otra. Me sorprendió, pues pensaba encontrar cosas del pasado. Era como las habitaciones donde yo vivía. Tuve que prender una linterna, pues estaba algo oscuro. Y empecé a hacer lo que debía de hacer: buscar las fotos. Afortunadamente encontré una lámpara y la prendí. En la casa parecía que no había mucho movimiento, no había personas, lo cual era muy bueno. Apunté un par de datos y abrí los cajones para buscar las fotos. Finalmente, las encontré. Era un sobre de fotos. Hacía muchos, muchos años que no se veía eso. Un sobre con fotos. Pero estas eran poco comunes. Habían edificios, paisajes, construcciones. No había mucha gente en las fotos. Las observé por un momento, pues me pareció correcto. Y hallé una, donde había un tipo, un sujeto, sentado en un parque, parecía que estaba estudiando. Finalmente había cumplido parte de mi misión, pero ahora faltaba encontrar la maleta, y parecía que esta no estaba en la casa. Thank you.
Finalmente, Bobby Dreyfus, quien pertenecía al presente, decidió que todo había sido un sueño y se dispuso a olvidar lo que había ocurrido. Finalmente, continuó con su vida.